sí. Me gustan verlos. Me gusta el dolor, claro. Me gustan, sí. ¿Y duelen? Un poquito, pero no tanto. No. Bueno, yo no pienso nada negativo de los tatuajes. Yo no me lo haría personalmente. Pero la juventud siempre se lo hace y yo no le doy nada malo a eso. Bueno, no me lo haría. Obviamente, la razón por la cual no me lo haría es porque bíblicamente Dios dice que marcarse el cuerpo es pecado. Obviamente, yo no me lo haría. No, no me lo haría nunca. Bueno, porque no va con la educación que me dieron en mi casa. Yo estoy criado a la antigua y los viejos míos nunca permitirían ni permitieron que yo me hiciera un tatuaje. No tengo nada en contra de la gente de los tatuajes, pero no me gusta. ¿Por qué? Creo que me da mala imagen. No, hasta ahora no lo he pensado, pero ¿quién sabe en el futuro? ¿Por qué? No sé, eso depende. No, ¿por qué? Porque no me gusta. No. ¿Por qué? Porque eso no se ve muy bien. ¿Qué opina? Que yo opino que eso como que puede, la gente puede ver a uno como de otra forma. Y hay mucha gente que lo usan porque esos son sus decisiones. Y cualquiera tiene derecho de hacerse lo que quiera, pero yo no soy así. Yo soy diferente, eso para mí, eso no va conmigo. No me lo haría porque no es bueno para la sangre y tendría que sacarme sangre para un hermano o un familiar. Y segundo, espiritualmente, bajo la ley de Dios, no es debido a que uno se pinte su cuerpo, porque uno tiene que ser como uno nace. No. ¿Por qué? No me gusta marcar la piel. Eso es mi propia opinión. Más nada. Solamente. No problema, yo no veo nada malo de eso. ¿Y qué opinas de los tatuajes? Nada, mucha gente lo catalogan como una mala fama, pero yo no veo nada malo con eso, ¿no tiene? Eso simplemente son cosas de nosotros la juventud, que no hay vida, eso no es ningún problema. No. ¿Por qué? Y eso lo encuentro yo como tan vulgar, como yo diría, o sea, como que le baja la reputación a las personas. Lo veo como cosa de corrupto. Bueno, en realidad no sé si decirle sí o no, porque esto es la opinión personal. Hay muchas personas que lo tienen y yo no lo juzgo porque es su gusto, como otros que no lo tienen porque es su gusto y es lo que prefieren. En realidad no tengo una decisión mínima de si me lo haría o no lo haría. Porque depende de mi papá también, porque es muy jodón. Y también no me apoyaría, ustedes ven. Por una opinión personal, en realidad es algo que la persona diría sí o no. Sí. ¿Por qué? Tengo tres. Porque me gusta. ¿Duele? No, depende. Depende de qué parte del cuerpo, ¿no? Bueno, a veces no duele. Cada mosquito nada más. Ya tengo uno. Ah, ¿y duele? Un poco. Pero me gustan los tatuajes. ¿Por qué? Porque me gusta. Es heavy. Y lo que está en la moda no incomoda. Y te voy a decir la realidad. Tengo 6 tatuajes. Estoy loco para hacerme el 7, el 8, el 9. A mí no me importa. Yo tengo que representar todo el tiempo Puerto Rico. ¿Entiendes? Eso de tatuajes, si la gente dice que duele, que no duele, mira, eso es mental. No te dejes engañar. Si te vas a hacer un tatuaje, tiene que ser un tatuaje que te identifique todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no te puedes arrepentir. Eso lo vas a tener en el cuerpo toda la vida. Si te vas a hacer el tatuaje, hazlo una cosa que te vaya a representar, o sea, tus hijos, tu familia o cuestión. Pero te voy a decir la realidad. Si me voy a hacer otro tatuaje, seguro me lo voy a hacer, sí. ¿Por qué no? Sí, boricua, a mí no, a mí me encanta el dolor. Eso a mí me satisface.